Hola amigos de la guitarra, hoy os vengo a enseñar cómo se puede aprender la escala cromática tocando con los Backstreet Boys. ¿Por qué no? Mientras habéis visto el vídeo que ponía que tocaba con la canción, lo único que he hecho es poner un capotraste aquí en el traste 1, ¿no? O sea que si tú tienes un capotraste, cualquier tipo de guitarra, lo pones aquí en el traste 1. Haces lo que yo te voy a contar ahora y te suena exactamente igual que los Backstreet Boys, ¿vale? Pero no obstante, vamos a hacerlo sin el capo, lo voy a explicar para que todo el mundo pueda entender la canción. La armonía de esta canción es muy sencilla. Esto es un tiempo de un 4x4 y se da un primer golpe con el la en el acorde de la menor. Cuentas 1, 2, 3, 4. Luego se hace un fa mayor, dos tiempos, 1, 2. Y un mi mayor, dos tiempos. Y la misma operativa. Everybody, yeah, yeah. Esto dos veces, ¿vale? Everybody, yeah, yeah, rock your body, yeah, yeah. Y ya viene una tercera parte de la armonía, que es lo más sencillo del mundo, que empezamos otra vez con la. Pasamos a un fa, luego el sol mayor, y acabamos en el la. Y la armonía de la canción es absolutamente todo el rato así. Paso a explicaros cómo es el riff rockero de esta canción tan famosa de los Backstreet Boys. Bueno, primero de todo deciros que una escala cromática es cualquier escala, ya sea ascendente o que sea descendente, donde vamos de semitono a semitono en la guitarra. Y como esto es muy aburrido practicarlo, yo sé que es muy aburrido practicarlo, qué mejor forma que practicar la escala cromática con los Backstreet Boys. Esta es una escala cromática descendente que va desde el la, ¿vale? Le damos a la quinta cuerda, al aire, y luego nos vamos al traste 4, ojo, eso sí, cada dedo con su traste, como ya os he enseñado en otros anteriores vídeos, ¿vale? Le vamos a dar, así practicamos y mejoramos la digitación y lo hacemos correctamente, que es como tiene que ser, como lo hacen los pros. A ver, entonces empezamos con un la, la quinta cuerda al aire, le volvemos a dar al la, pero ahora sí, automáticamente y de seguido, le damos al traste 4 la nota de sol sostenido, cuerda 6, luego la cuerda 6 igual, traste 3, sol, fa sostenido, fa, ¿vale? Con lo cual quedaría esto así. Esto lo vamos a practicar varias veces, primero despacito. Y ya solo tenemos que aprender para finalizar el riff, le damos desde la nota de fa, traste 1, cuerda 6, otra vez al fa, una vez al sol, cuerda 6, traste 6, y volvemos al fa, en el traste 1 de la cuerda 6, no, perdón, al aire, perdona, es fa, dos veces fa, sol, y la cuerda 6 al aire. Repito esta parte. ¿Lo veis, no? Y si unimos estas dos partes, nos quedaría ya el riff completo de la canción. Esto es todo por hoy, queridos amigos y amigas de la guitarra. Esta ha sido una lección muy sencilla, que quiero agradecer a todos los suscriptores que tengo aquí del YouTube, que ya por fin he llegado a los 1000. Mil gracias. Y también en especial a mi suscriptora, que he visto que ya tengo hasta una suscriptora en Patreon, que es una alumna virtual y que si quieres decirme cualquier cosa o cualquier comentario, te escucharé a ver si te puedo ayudar en lo que sea. Nada más, amigos y amigas, si os ha gustado el vídeo, dadle por favor al like y suscribiros a mi canal, que no cuesta dinero. ¡Salud y buenos acordes!